La Municipalidad Distrital de Pilcomarca, que lidera el alcalde Rolando Mesa, fue premiado por tercer año consecutivo como una de las comunas con mejores prácticas sostenibles en salud, reconocimiento recibido en el marco del octavo Encuentro Regional de Municipios y Comunidades Saludables 2013, realizado los últimos días del mes de noviembre en el distrito de Hermilio Valdizán, provincia de Leoncio Prado. En un universo de 77 municipios distritales y 11 provinciales de la región Huánuco, convocados como cada año por la Dirección Regional de Salud a través del Programa de Promoción de la Salud, se realizó los días martes 26, miércoles 27 y jueves 28 de noviembre en el distrito de Hermilio Valdizán, el octavo Encuentro Regional de Municipios y Comunidades Saludables 2013, evento que se realizó para reconocer y premiar las mejores prácticas en salud que efectúan las diversas municipalidades de la región Huánuco por el bien de sus ciudadanos. Delegaciones de las provincias y distritos de las zonas más alejadas de nuestra amplia región asistieron a este nuevo encuentro para compartir y mostrar evidencias de sus más exitosos trabajos en el campo de la salud. El evento, que tuvo tres fases, consistió en su primera fase en una pasantía por las comunidades y barrios del distrito Hermilio Valdizán para visualizar las prácticas saludables implementadas en esta jurisdicción como muestra para ser puesta en práctica en las comunas provinciales y distritales. Una segunda fase que consistió en la evaluación de las experiencias exitosas por distritos y provincias que se efectuaron en los stands habilitados en el perímetro del local municipal de Hermilio Valdizán para que todas las comunas de la región puedan mostrar sus trabajos en el campo de la salud que se realizan en sus propios lugares. La tercera fase, que consistió en la evaluación de todas las experiencias de la región, la que estuvieron a cargo de los más destacados especialistas en salud de la Diresa Huánuco, los mismos que se encargaron de consolidar las supervisiones realizadas en cada distrito y provincia, recabando y evaluando las evidencias de trabajos en salud, jurado que al final emitió el resultado definitivo para el presente año 2013. Los resultados, en base a un criterio máximo de 50 puntos para el presente año, fueron los siguientes. Primer puesto, Municipalidad Distrital de Daniel Alomía Robles. Segundo puesto, Municipalidad Distrital de Pilcomarca. Tercer puesto, Municipalidad Distrital de Santa María del Valle. Pilcomarca, que se ubica nuevamente entre los primeros puestos en el presente año 2013, ha cosechado este mismo reconocimiento de la Diresa por tres años consecutivos. El 2011 fue reconocido con el primer puesto en instituciones educativas saludables y segundo puesto como mejor municipio saludable. El 2012 fue reconocido con el primer puesto en instituciones educativas saludables y tercer puesto como mejor municipio saludable, y este año como segundo puesto como mejor municipio, comunidad e instituciones educativas saludables 2013. Además, Pilcomarca, ese 2013, ha sido reconocido y premiado como una de las tres mejores experiencias en salud en espacios públicos a nivel país de un universo de más de 1.800 municipalidades evaluadas en el Perú, en la ciudad de Lima, por el Ministerio de Salud y el Ministerio de Economía y Finanzas, en el evento que fue presidido por la actual ministra de Salud, Midori de Avich Rospigliosi. Reconocimientos que colocan a este joven distrito de la región como una de las municipalidades con mejor trabajo sostenido en salud por tres años consecutivos.